Eres licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México. Maestro en Derecho Procesal Penal, perito en Criminalística y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en el Distrito Federal. Doctorando en Ciencias Forenses en la Universidad Analítica Constructivista de México, esto en el Estado de México. Abogado postulante, consultor técnico, perito en criminalística, docente e investigador. Miembro de la Academia de Peritos en Ciencias Forenses, de la Barra de Profesionistas de Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, del Instituto Neuropsicopedagógico de Orientación y Capacitación Continua, entre otras. Conferencista múltiple a nivel nacional e internacional. Docente de la licenciatura en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y en la Universidad Analítica Constructivista y en diplomados y talleres diversos. Él es autor del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y nos va a impartir el tema El aspecto criminalista del nuevo Código de Procedimientos Penales. De nuevo les pido un aplauso para él. Gracias, muy buenas tardes. El tema de hoy que vamos a comentar aquí va a ser el aspecto criminalista del Código Modelo de Procedimientos Penales para las entidades federativas. Como inicio de este tema, vamos a ver que en junio del 2008 surge la reforma constitucional referente a lo que es básicamente la materia penal. De aquí surge el nuevo proceso penal de corte adversarial, acusatorio y oral, que es precisamente lo que vamos a platicar. Esta reforma lo que pretende es garantizar de manera efectiva la vigencia del debido proceso. Y vamos a ver cuáles son sus finalidades, que básicamente serían restablecer la confianza en el aparato de justicia penal y sus instituciones. ¿Esto por qué? Bueno, pues es un tema de actualidad que todos desgraciadamente conocemos. No tenemos confianza en la policía, no tenemos confianza en los demás segmentos del sistema de justicia penal y bueno, pues esta reforma se implementa precisamente perdiendo esta cuestión. Hacer eficiente la investigación y la persecución de los delitos. Esto no es que no se haya hecho desde el inicio o no es que antes no se haya plasmado. Pero básicamente lo que vamos a ver aquí en este aspecto es que se va a hacer una investigación y persecución de los delitos básicamente desde un aspecto científico, porque vamos a ver el papel que juegan de manera importante las ciencias forenses en este nuevo proceso. Que la persona cuente con mayores garantías en la defensa. Bueno, pues esto básicamente se deriva también de la suscripción y firma de diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Con lo cual, en nuestro país actualmente, también desde junio del 2011, hay una reforma importante en materia de derechos humanos y precisamente en este nuevo sistema de justicia penal es lo que va a prevalecer. Y también asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas y ofendidos en drama penal. ¿Por qué esta cuestión? Las víctimas también actualmente juegan un papel muy importante. ¿En qué situación? La víctima pues, se quedaba como víctima tal cual en el proceso penal. El Ministerio Público lo que hacía era representar los intereses procesales únicamente. ¿Pero qué pasaba respecto de la reparación del daño? No había una efectiva tutela ni protección, ni mucho menos una exigencia de la reparación del daño. Que en este caso, con esta reforma constitucional, es lo que se requiere para que la víctima sea más que una persona más actual en el proceso, realmente se le resarza ese daño que sufre. Respecto de la transitoriedad, este decreto constitucional entró en vigor en el 2008, pero nos da un plazo de 8 años para que todo el país implemente esta reforma, contando también de que actualmente ya estamos a casi 5 años, y es el momento en que únicamente 12 estados de la República tienen esta legislación ajustada, lo que es el proceso penal,
de corte acusatorio y oral. Vemos también que este artículo transitorio noveno nos dice que va a haber una coordinación de trabajos a través de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación. Y precisamente con esa implementación de este nuevo código del que estamos hablando, se refiere a implementar cambios organizacionales. ¿A qué se refiere básicamente? Organización de los segmentos del sistema de justicia penal, organización o reorganización de lo que es el aparato judicial, el Ministerio Público y también los servicios periciales. Eso conlleva también a la capacitación. Capacitación de peritos, capacitación de ministerios públicos, capacitación de jueces e incluso ahora con el nuevo sistema de certificación de docentes por parte de esta Secretaría Técnica. También se requiere la infraestructura y el equipamiento, porque necesitamos salas de juicio oral. Necesitamos también nuevas oficinas, ¿para qué? Para que en este caso los jueces de control tengan una debida actuación, tengan un espacio en el cual puedan ellos desarrollar su trabajo. También oficinas para que estén resguardados tanto los peritos como los testigos, porque como lo vamos a ver más adelante, en este nuevo sistema hay un sistema de protección para las víctimas, para los testigos y para los peritos que tengan actuación en un proceso penal. Y lo básico de esta reforma, esta homologación de las legislaciones estatales, ¿qué es lo que pasa actualmente? Como abogados o como peritos o como jueces o ministerios públicos, para actuar en todo el país necesitaríamos conocer 32 legislaciones procesales en materia penal, que no todas son iguales y que actualmente ahora con este nuevo sistema tenemos que hay 12 legislaciones distintas respecto del nuevo sistema acusatorio y oral, y el restante, que son otras 20 legislaciones, pues todavía con el sistema tradicional, pero todas son distintas. Entonces, bueno, es la cuestión que tendrían que pasar, pues básicamente los abogados o los peritos, de conocer 32 legislaciones diferentes para llevar a cabo el proceso penal en el país. Cosa que, bueno, hasta el 2008 entienden los legisladores, y ahora lo que se pretende hacer precisamente es la unificación del proceso penal, la expedición de un código único. ¿Esto nos va a servir para qué? Pues para que únicamente tengamos que basarnos a conocer un proceso penal nacional, que no es que sea nada más un proceso penal federal, sino que va a ser un proceso penal federal y un proceso penal estatal para todos y cada uno de los estados, pero es un proceso único. ¿Cuáles son los antecedentes de este nuevo proceso penal? O básicamente de lo que es el nuevo código de procedimientos penales. Se conforman mesas de trabajo institucionales, se conforman varias sesiones precisamente para llegar a la coordinación de un nuevo código, que es lo que le llaman actualmente el nuevo código de procedimientos penales para las entidades federativas. Lo que se pretende es precisamente crear una propuesta interinstitucional, que es el establecimiento de este código único, para que precisamente con ello se dé cumplimiento a lo que es el objeto de esta reforma del sistema de justicia penal, la implementación de un proceso de corte acusatorio, adversarial y oral, pero que sea un proceso único para todos los estados de la República. La novedad de esto también es la implementación de la garantía del debido proceso. Muchos se preguntarán qué es el debido proceso. Es un debido proceso que ya estaba incluso desde la época colonial en México, pero un debido proceso que se fue rezagando, que se fue limitando y que desgraciadamente aquí en nuestro país no se le ha visto. Ahora se implementa y viene de regreso esa figura, pero como una copia de lo que es el proceso o las garantías de proceso en Estados Unidos. Sin embargo, debemos saber que este antecedente del nuevo proceso, por lo que se refiere al debido proceso, es una figura mexicana 100%. ¿Qué nos dice esta figura o qué nos asegura? Que realmente debemos estar en presencia de un debido proceso. Un proceso que cumpla todas las formalidades, todas las exigencias, precisamente tanto de protección de los derechos del delincuente o del imputado, así como también los derechos de la víctima o del ofendido.
casos análogos, casos similares que se han dado derivados de esta forma, y no porque todo el sistema judicial o ministerial esté mal, pero la implementación de este principio, lo vemos claramente en el caso de la francesa Florence Cassés, que precisamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue sustentada en la aplicación de este principio, y recientemente pues también la liberación de Rafael Caro Quintero. Entonces vemos que más que una salida alterna para protección de delincuentes o personajes distinguidos de la justicia mexicana, pues es realmente hacerle saber a la autoridad que los procedimientos que se han llevado a cabo con el paso del tiempo no han sido precisamente siguiendo este debido proceso. También se van a implementar mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Esto a qué se refiere? En la materia civil, en la materia familiar, ya se habían implementado estos instrumentos, como son la mediación, la conciliación y la arbitraje. Sin embargo, algunos estudiosos todavía hasta antes de esta reforma decían, la materia penal, por ser una materia de orden público, no admite estas circunstancias o estos aspectos de justicia alternativa. Pero precisamente con la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, que es una copia del sistema anglosajón, derivado de Estados Unidos de América, lo que nos dice es que estos sistemas alternativos de justicia, de solución de controversias, sí son eficaces y son aplicables precisamente en la justicia penal. Vamos a ver más adelante la implementación de figuras novedosas y figuras referentes a esta temática, como son los acuerdos probatorios y los acuerdos reparatorios. Y por esa parte también se trata de dotar de mayores y mejores instrumentos jurídicos para la procuración y administración de justicia. ¿Y cuál sería la implementación de estos mecanismos o instrumentos? Precisamente la capacitación. Capacitación para que tanto la procuración y la administración de justicia sean totalmente acordes con la implementación de este sistema, porque no tiene gran relevancia, no tiene una cuestión de importancia que se cambie una legislación, que se pretenda hacer una legislación única, una legislación novedosa, una legislación actual, pero si no cambiamos la mentalidad, ni las malas mañas o malas prácticas de los ministerios públicos, o de los jueces, o de los policías, pues entonces realmente este sistema no entraría en vigor en esta cuestión de idiosincrasia de la cultura mexicana. Porque recordemos que la cultura mexicana es muy distinta a la cultura americana. Entonces, lo que necesitamos primero también es cambiar los criterios tanto de la procuración como de la administración de justicia. Elaborar también un sistema de justicia integral que nos impida la impunidad y atienda precisamente las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que todos buscamos a fin de cuentas? ¿Qué es lo que la autoridad realmente tendría que darnos? Y que no tendríamos por qué estarlo exigiendo, pero pues sin embargo, es un reclamo diario, un reclamo de hace mucho tiempo, y es un reclamo que hasta la fecha, con los estados que han implementado este nuevo sistema de justicia penal, pues no se ha cumplido. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a considerar? Se analiza las legislaciones de los estados que ya tienen implementado este sistema, se analizan proyectos legislativos en el país, y también a nivel internacional, precisamente con la finalidad de realizar reformas específicas del ámbito social, económico, de transparencia, gobernabilidad, seguridad y justicia. Esto no es únicamente un cambio del sistema de justicia, no es únicamente la implementación de un modelo americano, sino que también actualmente, con lo que es el Pacto por México, aquí también se implementan instrumentos que son de garantías o reformas sociales, económicas, de transparencia y demás aspectos que tienen que ver con este nuevo sistema de justicia penal. Pero básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es la cuestión de la seguridad y la justicia penal. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente nos ha rebasado. Con la cuestión de la criminalidad, la cuestión de la delincuencia, tanto organizada como común, nos han rebasado. Y bueno, en este caso la implementación de este nuevo proceso penal, lo que se requiere es que haya una igualdad, una aspiración de justicia para todos los actores de este nuevo sistema.
Se dan también varios seminarios de discusión de varios estudiosos y tratadistas en este tema. Hay reformas complementarias, algunas legislaciones, como el caso de los códigos de procedimientos penales de cada uno de los estados, volviendo a repetir esta situación. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estados que hayan implementado este sistema? ¿Ustedes creen que querrán ajustarse a un nuevo sistema que sea una cuestión tan fácil para que se pueda implementar? ¿O que sea una cuestión de que cada quien pretenda defender su proyecto? Su proyecto estatal, que a fin de cuentas, 12 estados ya están implementando. El primero de ellos fue el Estado de México en 2009. Y que pues, realmente con sus cosas buenas y sus cosas que se presentaron por ahí en cuestión de el aspecto de los jueces de control, los defensores, el Ministerio Público y los peritos, es una cuestión que está saliendo adelante. Es un sistema que ya se está aplicando y un sistema que también será muy difícil quitarlo de nueva cuenta, volver a implementar otro sistema, y que los avances, ya sea de manera positiva o negativa, pues eso se tenga que borrar. Tiene que aplicarse también una técnica ejecutiva. No sé si se han percatado quienes tengan conocimiento directo con los códigos o las legislaciones, que dicen: este artículo prevé las circunstancias que vamos a ver más adelante, o que nos remiten a otro artículo o nos remiten a otra ley. Eso es lo que le llamamos la cuestión de rendir legislativos, que nos manda a checar otra legislación, nos manda a checar otro artículo, y que en ocasiones pues no nos saca de la duda, e incluso nos agranda esa duda. Va a ser también una aplicación gradual en todo el territorio nacional, y se pretende la ampliación del modelo de persecución criminal. Bueno, pues ahora vamos a ver los ejes rectores del proceso penal acusatorio. Básicamente, esos aspectos es importante conocerlos para que tengamos una introducción de lo que es este nuevo sistema. ¿Por qué es acusatorio? Es acusatorio porque, bueno, los antecedentes surgen en Grecia, pero nos dice que quien sostenga esa acusación tendrá la carga de determinar y comprobar esa acusación. ¿A qué se refiere básicamente? A comprobar lo que es el hecho típico, probar los hechos que acrediten la responsabilidad penal. A eso se refiere. Actualmente, el Ministerio Público, que es el órgano de acusación, es quien tiene que probar precisamente esa situación, y no como anteriormente, o se hace todavía en los sistemas tradicionales, que en este caso el inculpado o el procesado es quien tiene que comprobar su inocencia. Es una cuestión completamente fuera de lógica, una cuestión arcaica, pero que sin embargo en la mayoría de los estados de la República todavía se estila de esa forma. Y más que estilarse de esa forma, está contemplado en los códigos de procedimientos penales. Una total aberración que se pretende también cambiar con la implementación de esta cuestión de la característica de la acusación. ¿Por qué es adversarial este nuevo sistema? Porque implica una contienda entre partes, entre adversarios. Aquí la idea que se pretende es que tanto el Ministerio Público o Fiscal, junto con el defensor, tengan una igualdad de armas, que tengan en el proceso, en el debate, tengan una igualdad, y que no sea sorprendido el defensor por el Ministerio Público con la aportación de pruebas, que en este caso pues es lo que ha venido lastimando al sistema anterior. La cuestión oral, bueno, pues no es que únicamente tengamos que ir al proceso, tengamos que estar en la audiencia y tengamos que a lo mejor hacer gala de un curso de oratoria o hacer ahí una exposición muy grande, sino que aquí se refiere que todas las pretensiones, argumentaciones y demás cuestiones que tengan que imprimirse en el juicio serán precisamente de manera oral. Obviamente que hay cuestiones que quedan de forma escrita, pero van a ser cuestiones meramente sustanciales y cuestiones únicamente para que quede constancia en el expediente. Pero todo lo vamos a desahogar de manera oral. Si estamos en una audiencia oral, todas las peticiones y todo lo que tengamos que hacer mención en relación a la audiencia y al proceso que estamos llevando va a ser de manera oral. ¿Cuáles son los principios rectores de este nuevo sistema? Bueno, pues ya comentamos lo que es el debido proceso.
pero también está lo que es el juicio previo, que el imputado debe ser juzgado en un tribunal previamente establecido, eso también es una garantía constitucional que nos dice que no debe ser en este caso juzgado por tribunales especiales, sino por tribunales que ya están debidamente creados. La imparcialidad judicial, bueno, es una cuestión que se supone que debe existir, pero vemos que en la realidad no se tiene. Pero precisamente, más que reiterar en estos principios o en esta buena intención de esta reforma constitucional, es que esto realmente se cumpla. ¿Y cómo se va a cumplir? Bueno, pues estableciendo y plasmándolo en los códigos procedimentales. ¿A qué se refiere la publicidad? Esto va en relación con la cuestión de la oralidad, que todas las audiencias deben ser públicas, salvo algunas excepciones que la misma ley va a marcar y también las excepciones que el juez tenga que determinar en su caso. Podemos poner como ejemplo, cuando estemos tratando asuntos de menores, cuando hablemos de asuntos de violación, o cuando hablemos de asuntos de secuestro o de delincuencia organizada. El principio de la contradicción precisamente va muy ligado a lo que comentamos de la cuestión adversarial. ¿Por qué la contradicción? Porque en este caso, si yo soy defensor, yo tengo derecho a contradecir las pruebas o los argumentos del fiscal o del Ministerio Público. No es nada más que el Ministerio Público venga y me diga cuál es la acusación y yo como defensor me quede callado con mi cliente esperando una sentencia, sino que en este caso yo como defensor tengo el derecho y la obligación precisamente de contradecir esos aspectos que el Ministerio Público está mencionando. ¿La concentración a qué se refiere? Actualmente en el sistema tradicional pasa de que si no van los policías a declarar y en este caso el diputado tiene la defensa de oficio, ¿qué es lo que pasa? Se pone de acuerdo el juez, el secretario de acuerdos y el defensor de oficio y dice, bueno, pues vamos a diferir la audiencia, ¿no? Pues hasta que vengan los policías porque no vinieron y pues ahí después a ver si los citamos, ya tendrán que venir, ¿no? Es una cuestión que realmente ha ido entorpeciendo la justicia mexicana y es lo que se pretende, que todas las diligencias que tengan que desahogarse en una etapa procedimental sean concentradas en una misma audiencia. Y esto va en relación con el principio de continuidad, que nos dice que todas las audiencias deben ser continuas y únicamente deben o pueden ser suspendidas por causas excepcionales que maneje la ley o que el juez establezca también. El principio de la inmediación, una cuestión muy importante. ¿Qué pasa o qué pasaba en el sistema tradicional? Teníamos al procesado en la guía de prácticas y él nos dice, bueno, pues es que yo no sé por qué me están juzgando el papel, yo no sé por qué no viene el juez y por qué no me escucha, o por qué no escucha a mis testigos, o por qué no escucha y por qué no ve que la otra parte está mintiendo. Un caso verídico y un caso muy sonado respecto a esta situación, pues es la película del presunto culpable, que más que una película, pues es una cuestión que vemos a diario en los tribunales, si no es un asunto únicamente, sino que yo me atrevo a decir que es el 90% de estos asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con esta cuestión de la inmediación? Que el juez necesariamente debe estar presente en la audiencia. Y es una cuestión obligatoria que el juez debe estar precisamente, ¿para qué? Para que tenga conocimiento directo del asunto, para que pueda precisamente palpar y ver de manera personal y directa qué es lo que está pasando con los testigos, con las pruebas, con las demás declaraciones. Además de que en la actualidad todas las diligencias deben de ser audio o video grabadas. Entonces es una garantía y un principio que pues sí nos da un gran avance en esta cuestión. Presunción de inocencia, ¿a qué se refiere este principio? Todo procesado debe presumirse inocente hasta el tanto no haya una sentencia condenatoria que sea declarada firme por un juez. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que todo procesado debe considerarse inocente. Pero dirán, bueno, pues si a fin de cuentas está preso, está cumpliendo una condena o está sujeto a un proceso, pues que le digan que es inocente o que ya es casi culpable, da lo mismo, ¿no? Pero vemos que realmente esta es una cuestión que viene derivada de derechos humanos y que también es una cuestión que en el aspecto psicológico pues también le cambia mucho su estancia en la cárcel, ¿no? El saberse que es inocente, que está sujeto a un proceso
y que hay una posibilidad de que sea declarado inocente y no culpable, le cambia mucho su mentalidad, su estancia en la casa, en la que le digan, tú eres culpable, tú estás aquí recluido, y por lo tanto lo que te queda escuchar es una sentencia condenatoria, ¿no? La cuestión de la fundamentación y motivación es una cuestión muy importante. Sabemos que toda autoridad y todo acto emanado de autoridad debe ser fundado y motivado. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Es una cuestión también que se deriva de la impunidad. Autoridades que únicamente, por cuestiones no escritas o por cuestiones de determinación o por cuestiones precisamente de impunidad, envían a la policía a detener gente o a golpear a reclusos en el interior del reclusorio o simplemente a retardar trámites o retardar procedimientos. Entonces, ahora que esto es una cuestión constitucional, a pesar de que ya estaba contemplado el artículo 16, pero bueno, pues es una cuestión que ahora debe cumplirse en el nuevo proceso penal. La prohibición de doble acusamiento es una cuestión que ya estaba prevista en la Constitución. Nadie debe ser procesado dos veces por el mismo delito o por los mismos hechos. Una cuestión muy importante es la prohibición de comunicación ex parte. ¿A qué se refiere esto? Que el juez no puede debatir cuestiones con una parte en particular. No puede únicamente hablar con el Ministerio Público sin que esté presente el defensor o viceversa. Cuestiones que tengan que ver respecto del proceso tienen que verlas con el defensor y con el Ministerio Público, precisamente para evitar esas cuestiones de sorpresas. Derechos procesales. Esto deriva también de los derechos humanos o los derechos fundamentales. Se refiere básicamente al respeto a la dignidad de la persona. Toda persona que es procesada, toda persona que está recluida, es brevemente, ¿no? Porque no significa que deje de tener sus derechos humanos esenciales y que deje de ser una persona, un ser igual a todos los demás. El respeto a la libertad personal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estamos en un país libre, estamos en un país de libre tráfico y que desgraciadamente en la actualidad ya no somos libres de poder andar por la calle. Ya no se diga en la madrugada, sino también a cualquier hora del día. A cualquier hora del día nos hay impunidad, hay nos hay en la actualidad. Y bueno, pues esta cuestión es una cuestión de derecho humano que debemos de defender a toda la. También debemos tener derecho a una justicia pronta y expedita. Esto ya está tratado en el artículo 16 constitucional, pero que realmente no se cumplió. Vamos a ver más adelante que después. Más adelante que actualmente un proceso no debe durar más de 2 años como plazo máximo. Y en caso que un proceso dure más de esos 2 años, el juez está obligado a dejar en libertad al imputado, obviamente pues con la responsabilidad que le puede atraer al juez, ¿no? Por no tener atención a los procesos que se llevan en su juzgado y por pretender privar a esa persona más tiempo. También es un derecho humano a la intimidad y a la privacidad, porque una persona que está recluida pues también le asisten estos derechos, porque son derechos humanos, porque son derechos fundamentales. Un aspecto muy importante, una defensa adecuada, que es lo que nos decía la Constitución anteriormente a esta reforma, que todo procesado o toda persona que esté detenida debe ser asistida por persona de su confianza. Pero esta persona de confianza, pues realmente no le daba ninguna garantía o ninguna seguridad. Entonces ahora lo que se implementa es que el imputado o el detenido debe tener derecho a una defensa adecuada, obviamente, personalmente, por un abogado, un licenciado en Derecho que tenga los conocimientos básicos en materia penal y que pueda ejercer una buena defensa. Y al contrario de lo que es una defensa adecuada, una asesoría adecuada. Aquí no debemos dejar de tomar en cuenta que el defensor particular precisamente es el que defiende al imputado o al acusado, pero el asesor jurídico precisamente va a ser el abogado o el representante de la víctima, que esa va a ser la gran diferencia. La diferencia entre un asesor jurídico o un asesor legal y un defensor particular. Vamos a ver aquí la relación también de la ciencia con el proceso penal.
vamos a ver que en la actualidad los jueces deben de resolver sus sentencias de acuerdo a la lógica y a la experiencia, pero también deben de basarse en los conocimientos científicos. Y aquí es donde entra el aspecto criminalista o el aspecto científico precisamente de esta reforma constitucional, donde nos dice también que los jueces y tribunales asignarán el valor correspondiente a los datos de prueba y a las pruebas en sí. Esta cuestión de los datos de prueba es un elemento reciente, un concepto de nueva aplicación, que no se refiere concretamente a lo que son las pruebas, como ya las tenemos, como estamos acostumbrados a conocerlas, sino únicamente los datos de prueba se refiere a mencionarle al juez los datos de posibles pruebas que tengamos para presentar en el juicio oral. Y bueno, entramos propiamente a lo que es el aspecto criminalista de este proceso penal. Y bueno, es viable preguntarnos qué es la criminalística. Básicamente, derivado de esas definiciones, hay quienes lo definen más sintéticamente, que nos dice que la criminalística es la ciencia del pequeño detalle. ¿Y por qué es la ciencia del pequeño detalle? Porque nos va a ayudar a estudiar los indicios que se encuentran en el lugar de los hechos. Básicamente esa es la función de la criminalística. Y bueno, ¿por qué nos vamos a basar en la criminalística como única ciencia forense? No es que sea la única, pero bueno, en el proceso penal vamos a ver que la criminalística tiene aplicación práctica y directa precisamente desde que sucede el hecho delictivo, porque la criminalística se da desde que surge ese hecho, porque hay indicios de muchos tipos, indicios que después se convierten en evidencias. Y aquí también lo importante es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un indicio entre una evidencia? Vamos a ver que el indicio es cualquier objeto que sea hallado en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo o en el lugar del enlace. Pero bueno, ¿qué es lo que lo cambia? Hacer un indicio, hacer una evidencia. De que en este caso el material sensible, que es el indicio, cuando adquiere ese aspecto de significativo, es cuando cambia esa situación a lo que es indicio o evidencia. La evidencia es una cuestión que debe ser significativa para el juez, y es en ese caso la evidencia la que va a mostrarse y a presentarse en juicio. Y bueno, también vamos a ver el fin mediato de la criminalística, o lo que es conocido como las siete preguntas, que es lo que nos va a ayudar precisamente a resolver un asunto con esta herramienta práctica que es la criminalística. ¿Por qué? Porque primero debemos conocer toda esta cuestión de estas preguntas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó en ese lugar de los hechos? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer en el plano criminalístico. La pregunta ¿quién? Respecto de la identidad de los sujetos activos o los sujetos pasivos involucrados. ¿Quién es la persona que cometió el delito? ¿Quién es la persona que resintió el delito? A eso se refiere el quién. El cómo fue que se llevó a cabo la comisión de ese delito, cómo se perpetró el delito. ¿Cuándo? Aquí es importante saber estos momentos, el cuándo, para precisamente conocer esa relación lógica entre la declaración de los hechos. Y bueno, vemos también que los indicios por sí mismos también nos ayudan a conocer precisamente la cuestión. Nos dice algunos criminalistas que el indicio es el testigo mudo, es aquel testigo que se encuentra en el lugar de los hechos, que no nos puede hablar, pero que sí podemos conocer muchas cosas respecto a esto. ¿Con qué? Eso se refiere precisamente a los instrumentos con los cuales se cometió el delito. Y el por qué son los elementos de carácter material. Esto básicamente pues ya es materia de la criminología, pero bueno, también nos ayuda en esta cuestión específica de la criminalística. Y vamos a ver que tenemos que darnos de siete principios básicos, que son los principios de uso, principios de producción, principios de intercambio, principios de correspondencia, de reconstrucción de hechos, de probabilidad y el principio de certeza. Son los principios básicos de la criminalística que nos vamos a apoyar. Y pues básicamente
los medios informáticos en el proceso penal son muy importantes. Aquí vamos a ver la aplicación de la ciencia y la tecnología. Vamos a ver con referente al registro de las audiencias, ya les comenté que deben de ser audio y video grabadas, y también la cuestión de la comunicación entre las autoridades. Vamos a ver aquí también la intervención del internet, la cuestión de los correos electrónicos, las videoconferencias, las videollamadas. Esto actualmente tiene una cuestión de validez entre autoridades. ¿Por qué? Porque hay registros que van a permitir la realización de estas comunicaciones, tanto en las notificaciones también y el acceso a las notificaciones. Ahora, respecto a los sujetos del proceso penal, tenemos que básicamente son la víctima o el ofendido, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía y el juzgador. Pero una cosa muy importante y que creo que es de tomarse en cuenta, yo vengo a hablarles de lo que es el aspecto criminalista de este nuevo sistema de justicia penal, y al analizarlo, lo referente a lo que son los sujetos del proceso penal, vemos que el delito no aparece como sujeto procesal. Entonces esto pues es una cuestión pues de falta de técnica legislativa, más que de una cuestión de que se les haya olvidado poner al perito, porque en este caso vamos a ver más adelante que el perito, como auxiliar de la Corporación de Administración de Justicia, pues es quien les va a brindar las herramientas necesarias tanto a la policía como al Ministerio Público, al juez o al defensor, precisamente para qué, para llegar al conocimiento de la verdad histórica de los hechos. Entonces esta cuestión de que no aparezca el perito como sujeto procesal, por lo menos, es una cuestión pues muy aberrante en esta elaboración del código. Sin embargo, aparece una figura como auxiliar de las partes, que es el consultor técnico. El consultor técnico es aquella persona que es experta en alguna ciencia, arte u oficio, que va a ser el asesor del defensor o el asesor del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que pueda interrogar a los peritos de la contraparte. Pero bueno, esta es una cuestión que propiamente no es un perito, pero es una cuestión que auxilia a las partes en el proceso penal. Y el perito, pues, ¿dónde quedó? Aquí realmente no se menciona, es una cuestión que queda inconclusa, porque si vamos más adelante, ahora con ese tema de la cadena de custodia, es una parte coral de este nuevo proceso penal. ¿Y quién es el que va a desarrollar básicamente este aspecto de la cadena de custodia? Pues es el perito. Entonces, más que una cuestión de significación en la falta de mención de lo que es el perito, es la cuestión del significado que le vamos a dar a esta cadena de custodia, que nos dice que es el sistema de control y registro que se aplica al indicio o objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, desde que se localiza hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Entonces, ya mucho hemos oído hablar de cadena de custodia, pero la cuestión es ver si realmente sabemos y conocemos qué es la cadena de custodia. Pero más que saber qué es la cadena de custodia, cómo la vamos a manejar, cómo la vamos a trabajar y cuáles son las consecuencias de no conocer esta cuestión respecto a la cadena de custodia. Y vamos a ver que esta cadena de custodia, su aplicación corresponde precisamente a los servidores públicos. Básicamente la tecnología compuesta en lo que es el perito, el policía y el Ministerio Público. ¿Cuáles son los deberes de la policía respecto a la cadena de custodia? Deberá informar de inmediato al Ministerio Público el inicio de las diligencias. ¿Por qué esta cuestión? Porque en muchas ocasiones hay un lugar de los hechos, llega la policía, contamina el lugar, no se recoge y no se embala y no se procesa la evidencia o los indicios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se pierde mucho material, se pierde mucho tiempo y se pierden muchas cuestiones que a fin de cuentas redundan en procesos inconclusos o en sentencias malogradas. Identificar y describir, además de fijar minuciosamente los indicios. Bueno, vamos a ver aquí también que la policía, ya sea ministerial, policía estatal o policía municipal, debe tener conocimientos y capacitación en materia de criminalística. ¿Por qué? Porque la cuestión de llegar a un lugar de los hechos, hacer la observación, hacer la aplicación de los indicios, hacer el embalaje, hacer el transporte de esos indicios, es una cuestión que debe tener muy importante, porque vamos a ver también
que la cuestión de no aplicar debidamente estas cuestiones les va a acarrear responsabilidades administrativas e incluso penales. Debe también recolectar, levantar, embalar técnicamente y etiquetar los indicios. Bueno, pues muchos de aquí nos preguntaremos, ¿y eso qué es, no? ¿Con qué se come? Pues sin embargo, vamos a ver que los policías, pues con mucho más razón, deben tener el conocimiento de qué es describir, de qué es fijar, de qué es embalar, de qué es etiquetar, pero más que tener conocimiento de qué es, pues tendrá que saber hacerlo, tendrá que aprender a hacerlo, tendrá que recibir esa capacitación. Y obviamente pues tendrá que informar al Ministerio Público de esta situación respecto a su actuación en la cadena de custodia. ¿Y cuál va a ser la función del Ministerio Público? Bueno, pues va a ser su base de que la policía haya realizado sus procedimientos, va a aceptar esa información en el registro de cadena de custodia y obviamente si ve alguna falla, alguna omisión, pues él va a ser quien va a empezar a investigar al policía. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo una mala dirección de la cadena de custodia y eso implica una responsabilidad penal. Ahora, ¿cuál es la actuación de los peritos? Deberán asesorarse del correcto manejo de los indicios y deberán realizar los peritajes pertinentes. Estos dictámenes periciales deberán ser enviados al Ministerio Público para que los integre a la averiguación y además todos los indicios o las evidencias que se recaben deberán ser resguardadas y deberán ser, en este caso, tomadas en cuenta por el Ministerio Público para después enviárselas al juez. Y el perito que reciba esos indicios deberá hacer la constancia respectiva para que en este caso no se pierda lo que es el procedimiento de la cadena de custodia. Y en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer los peritos? Tienen que hacer peritajes, pero ¿qué es esta cuestión del peritaje que la confundimos mucho con lo que es el dictamen pericial? Vamos a ver que el peritaje es la cuestión del examen y estudio del problema planteado, más no es el documento. El documento como tal es el dictamen pericial. Entonces es una cuestión también que la manejan desde el código, pero aquí vamos a ver que es una cuestión de más que técnica legislativa, una cuestión de conocimiento que tengamos de la criminalística, porque como abogados y como criminalistas debemos conocer lo que ya comentamos hace rato, la diferencia entre indicio y evidencia, y también esta diferencia entre dictamen y peritaje. ¿Sí? Vamos a ver que el dictamen es un documento científico. Es aquel documento científico legal que va a elaborar un perito después de haber conocido o haber hecho el peritaje, que es el examen de estudio de los indicios, del problema planteado. ¿Para qué? Para que pase a la elaboración de una técnica metodológica a través de plasmar requisitos de forma, requisitos de fondo, requisitos legales. Se presenta este documento científico para presentarse al juicio. Aquí es muy importante que ese documento debe contener también aspectos del método científico, como son las hipótesis y las conclusiones. Y en el caso de que no podamos llegar a una conclusión en este peritaje, entonces no estamos en posibilidad de llegar a hacer un dictamen pericial, sino únicamente nos quedamos en un informe pericial. Y esa también es la gran diferencia entre un informe pericial y el dictamen pericial, es que en el informe no llegamos a alguna conclusión, y no es porque el perito no quiera, sino es porque realmente por el material que se le pone a la vista, pues no se puede llegar a una conclusión. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que no es únicamente para quienes estén estudiando criminalista, que sean criminalistas, perdón, que estudien criminalística, sino también para los abogados. Actualmente en este nuevo sistema, el abogado por lo menos debe tener conocimientos de un diplomado o una especialidad en criminalística. ¿Por qué? Porque van a ser también investigadores, porque van a manejar cadena de custodia, porque van a trabajar interrogando peritos, porque van a acudir a los lugares de los hechos y van a hacer sus observaciones correspondientes respecto de los dictámenes periciales y la actuación de la policía ministerial. Entonces es una cuestión necesaria y obligatoria que la criminalística sea una cuestión no únicamente de los criminalistas, sino también de los abogados, de los psicólogos, de los jueces, de los ministerios públicos.
La preservación, básicamente, es una responsabilidad directa de los servidores públicos que entran en contacto con los indígenas. Pero ¿qué es la preservación? La preservación, vamos a ver en este aspecto práctico, es el aseguramiento del lugar de los hechos y por lo tanto de los indicios o elementos criminalísticos que se encuentran en ese lugar. ¿A quién le corresponde esta preservación? Le corresponde básicamente a la policía. ¿Por qué le corresponde a la policía? Porque normalmente son los que llegan primero al lugar de los hechos. Entonces la policía son los que deben de preservar ese lugar, deben de acordonarlo. Y vemos también ahí en el párrafo que sigue, hablando de lo que son acuerdos generales y acuerdos específicos respecto de Procuraduría General de la República, Procuraduría del Estado de México y Distrito Federal, nos dicen en sus acuerdos generales que el acordonamiento del lugar de los hechos debe ser 50 metros más allá del edificio que se encuentre más lejano a la escena o lugar de los hechos. Y es una cuestión muy importante que debemos conocer, tanto como abogados como peritos, porque es una cuestión importante y porque además están basados en esos manuales, en esos acuerdos. Una cuestión muy importante no es que todo se encuentre en este código de procedimientos penales, sino que más adelante vamos a ver, hay un artículo expreso de este nuevo código modelo que nos dice que todas las procuradurías de los estados van a emitir sus acuerdos generales y específicos. Y hay acuerdos específicos, básicamente en el Estado de México, que se refieren precisamente a la preservación de la cadena de custodia y a la actuación de la Policía Ministerial en el lugar de los hechos. Entonces, si yo soy abogado de la defensa y me cuento que la presencia de dictámenes en criminalística por parte de la Procuraduría, pero si estos dictámenes no cumplen con esos requerimientos de esos manuales específicos, y si yo como abogado tengo el conocimiento de esos, de esa información, pues fácilmente se pueden echar abajo esos dictámenes y fácilmente se puede desestimar la acusación del Ministerio Público. Entonces, de aquí la importancia precisamente del aspecto criminalista de este nuevo sistema de justicia penal, porque ahora los abogados también tendremos que ser más criminalistas, debemos tener más esa sensibilidad de estar en el lugar de los hechos, de conocer más a la víctima, de conocer más a nuestro cliente también, porque el cliente, en este caso el detenido, el acusado, está obligado a hacernos toda la verdad, pero ¿cómo sabemos que nos está diciendo la verdad? ¿Y cómo sabemos si nos encontramos ante la defensa de una verdad o ante la defensa de una mentira? ¿No? Entonces, hay técnicas también en entrevista, técnicas en este caso de expresión corporal, y demás técnicas que también son del aspecto de las ciencias forenses que nos pueden ayudar a estas situaciones. La cadena de custodia inicia donde se descubran, encuentren o levanten o se levanten estos indicios. Y vamos a ver que la cadena de custodia va a durar desde que se hace el llamado de los peritos hasta que la autoridad competente determine esa descripción de la cadena de custodia. Y por lo tanto, esto implica que todos los indicios que se encuentren deben resguardarse hasta el tanto no se ordene su destrucción. ¿Y qué pasa si se destruye algún indicio, o se pierde, o se altera, o se modifica? Quien haya sido precisamente responsable de esta modificación, alteración, sustracción, pues tiene una responsabilidad penal y administrativa. Entonces vamos a ver que esta cuestión de la cadena de custodia no es únicamente un concepto de moda, sino que es un concepto que debemos tener muy en cuenta. Las técnicas de investigación, en el caso de este nuevo código, nos dicen que se van a referir a la descripción de lugares, objetos o instrumentos. Básicamente estas técnicas de inspección son de esos tres tipos. Se van a inspeccionar personas, se van a inspeccionar lugares o se van a inspeccionar objetos. ¿Cuál es el objeto que tiene que llevarse de esta inspección? Bueno, vamos a ver más adelante. La revisión de las personas, básicamente la exploración, la revisión corporal. Y bueno, aquí lo vamos a pasar un poquito más rápido ya por cuestiones de tiempo. Levantamiento e identificación de los cadáveres, procedimientos de reconocimiento de personas, básicamente la confrontación. Respecto de reconocimiento de lugares, vamos a referirnos a los cateos, en la intervención de comunicaciones privadas,
vemos también los requisitos de la solicitud, los datos de prueba, medios de prueba y las pruebas. Y pues muchas gracias por su atención, espero esto que les haya gustado. Muchas gracias a la ponente. ¿Quién tiene preguntas que hacerle, por favor? Levante su manita. A ver. A ver, agarrenla, así que... A ver. ¿Por aquí? Buenas tardes. Mi pregunta es en cuanto a las modificaciones del código. Contemplan sanciones hacia los jueces del ministerio, porque de verdad el sistema está por los suelos, lo sabemos. Acertadamente lo mencionaste, ¿no? El 90% de los casos son como la película de los hijos culpables. Desgraciadamente, la palabra justicia, como tal, como concepto, como creación, en toda su esplendor y lo que sucede es pisoteado y rebasado, ¿no?, por los actos humanos propios de la corrupción, fallas del proceso, fallas del procedimiento, Flores Cacés lo mencionaste, todo este tipo de errores, de horrores, digamos, garrafales. Entonces, no se puede hablar, yo me siento no respaldado, ¿no?, ni protegido por la justicia, no sé qué será justicia, ¿no? En este aspecto, cualquiera de nosotros, ¿no?, que llegue a caer, ¿no? No lo empezamos a buscar el entre. Nos vamos a la. Tienen que. Ahora sí que le echa más lana al asunto. Vamos, lleva un paso adelante, decir, de alguna forma, ¿no? Así se practica. En esa praxis de corrupción, de errores, todo eso, ¿cuál es la sanción? Mencionaba, después de 2 años, en un proceso de un detenido procesado, si no se encuentran las pruebas, el juez lo tiene que dejar ir. ¿Qué sucede? ¿Qué se puede sancionar? ¿Qué efectivamente existe, ¿no? Es lo que te quisiera preguntar. En el aspecto de sanciones, efectivamente en los códigos penales hay esas modificaciones precisamente al respecto de lo que es el resguardo de la cadena de custodia, o que el juez lleve un proceso descuidado y pase los 2 años de que el culpado tenga ese proceso sin que se dicte sentencia. Pero sin embargo, yo voy a decir también, como experiencia propia, los abogados tampoco estamos exentos de injusticias y de arbitrariedades, y mucho menos como ciudadanos del país, ¿no? Todos por igual estamos, desgraciadamente, sujetos a todo. Debemos cuidarlo de todos, desgraciadamente, mucho más de los policías, de los ministerios públicos y de los jueces. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudad en general nos encontramos con esa impotencia, con esa frustración, ¿no? Pero como abogados somos mucho más. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ese sistema de justicia penal, estamos luchando por la justicia, o más bien contra las injusticias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues qué es lo que dicen, pues en ocasiones hay que entrarle, ¿no? La cuestión que se maneja de manera común. Pero yo ahora me pongo esa mentalidad. Yo pienso que la mejor arma para terminar con la impunidad y con la corrupción es precisamente ese conocimiento. Conocimiento tanto del área como el conocimiento de este nuevo sistema, que no es únicamente ni para abogados, ni para peritos, ni para jueces. El conocimiento de este sistema es para todos. Me contaba también una ponencia que me dice una persona, bueno, ¿cómo puedo exigir mis derechos? Y otro, uno desde el público también pregunta, bueno, primero debes conocer cuáles son tus derechos y después cómo exigirlos, ¿no? Entonces, si no nos invitamos a conocer esta cuestión, cuáles son nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos humanos, nuestros derechos en el proceso, ante una orden de cateo, una orden de detención, una molestia de una autoridad general. Entonces, si no conocemos, pues no podemos actuar, no podemos exigir. Es que queremos una buena actuación de la autoridad. Parte de la impunidad también es la ignorancia de nosotros, de saber cómo actuar
de cómo decirle al policía, tú debes actuar de esta forma, tú no debes actuar de esta forma. Entonces parte de esa lucha, más que una pena o una sanción, pues es el conocimiento de cada uno de nosotros. No es necesario que seamos abogados, ni jueces, ni ministerios públicos, sino como ciudadanos responsables debemos conocer qué es lo que nos beneficia y en qué podemos ayudarnos como sociedad. Yo pienso que eso es lo básico. Buenas tardes, mi nombre es Matilde, del Norte A. Yo no me tengo una pregunta, ¿qué pasa cuando una persona es condenada y por cierto delito y después se comprueba que es inocente? ¿Se reparan los daños? Bueno, primeramente hay un medio de impugnación que en materia procesal penal se le llama revisión extraordinaria, y ahí precisamente si tú tienes pruebas que van a rebatir la cuestión de que te condenan por pruebas inexistentes o fabricadas, o después aparece una prueba que no te incrimina, no es nada más de que con muchas gracias ya estuviste en la cárcel de adiós, ¿no? Es una cuestión también de que a través de las reformas de la inclusión de los derechos humanos, hay tratados internacionales que precisamente nos dan la pauta para hacer demandas respecto de reparación del daño moral en contra de las autoridades y básicamente en contra del Estado. En el país no se estila mucho. Es una cuestión que también viene de Estados Unidos, pero bueno, como se adopta este sistema, pues también viene calienta esa cuestión de la implementación de esos juicios de responsabilidad civil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos jueces desechan esas demandas justamente porque no hay una cuestión de bien definida de cómo se acredita un daño moral. Pero precisamente aquí es donde entra otra ciencia forense, que es la psicología, donde precisamente en base al protocolo de Estambul se va a determinar ese daño moral, y después de determinado ese daño moral a través de la psicología se va a hacer una cuantificación económica para que ya con esa cuantificación tú puedas hacer esa demanda. Pero básicamente debe ser ante tribunales internacionales, ya sea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional, dependiendo en este caso la jurisdicción, que en este caso de nuestro país nos correspondería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en cuestión de legislación estatal o federal probablemente no se han dado muchos asuntos así, y los que se han ganado pues de alguna manera no sé si sea muy coincidente o una cuestión fortuita, quienes han ganado este tipo de asuntos al Estado pues después son personas que son desaparecidas, desgraciadamente. Que avalan esa visita conyugal, aunque sea de menores.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Walter Hernández, de la Universidad AM de Tuxtlán, Puebla. Mi pregunta es, hace un rato usted comentaba de que el modelo del Código Procesal Penal Acusatorio es una copia del modelo anglosajón, mencionando también que la cultura americana es totalmente diferente a la cultura mexicana. Basándome en eso, ¿cree usted viable que se haga un código único para toda la República Mexicana, a sabiendo de que las culturas son totalmente distintas? Bueno, aquí la cuestión del código, el código único no deriva de la legislación de Estados Unidos. Lo que deviene de Estados Unidos es el modelo de corte acusatorio y oral. Pero también tiene por ahí una mezcla de legislaciones latinoamericanas como son Chile, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala. Entonces, la legislación en sí es una recopilación de investigaciones a nivel nacional, precisamente en base al modelo penal o procesal penal nacional. La cuestión del sistema que es acusatorio, que se va a llevar predominantemente oral, son las audiencias orales, es lo que se copia de Estados Unidos, pero no en sí los aspectos procesales o las reglas del código de procedimientos, todo lo que se refiere a reglas del proceso, a cuestiones de principios, cuestiones de conceptos nuevos o básicos. Es una cuestión meramente mexicana porque se deriva de investigación referente a lo que es el sistema penal mexicano. Que eso no es la copia, lo que es la copia de Estados Unidos y de los demás países latinoamericanos es de que el proceso es de manera oral, no en sí el código de procedimiento. Esa es la gran diferencia. Muy bien, le agradecemos mucho a nuestro ponente. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor.